Hola, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos López y hoy vamos a tener un tema que es eh, todo lo que está aconteciendo en este momento relativo a las actividades que podemos hacer en familia. Y vamos a estar con una invitada muy, muy especial, que ella es psicóloga y ha trabajado con temas relacionados con eh, manejo de actividades. Tanto para niños, adolescentes y adultos mayores. Entonces, la. Hola, buenos días para todos. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros pueda acceder a la presentación. Ahí va a quedar grabada la presentación. Ahí hay unos links en los que ustedes pueden profundizar lo que estamos diciendo. Y bueno, sin nada, sin otro. Eh, preámbulo, empecemos el día de hoy. Eh, primero quiero saber eh, por vía chat quién está conectado y desde dónde. A ver quién me responde. Mónica Marta. Hola, Mónica, buenos días. ¿Quién más está por aquí en el día de hoy? Angélica Gómez. Gracias a Credit City por permitirnos ser partícipes de todas estas actividades. Muy bien, Angélica. Gracias por saludar. ¿Quién más nos acompaña en el día de hoy? Tenemos ya casi 20 espectadores. Entonces estamos muy felices eh, de estar con ustedes. Bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir la presentación. Hola Javier, ¿qué más? Gracias por participar. Vamos a abrir la presentación exactamente. Entonces, como les decía, como les decía, eh, como les decía, lo más importante de hoy es que vamos a dividirnos. Esta, esta presentación tiene cuatro partes. Ya la vamos a ver. Hola, Joana, ¿cómo le va? Bien, bienvenida, buenos días. También nos saluda Milena. También nos saluda Milena, ¿quién más? Ana María Acosta también nos está saludando. Hola, bienvenida Ana María, muchas gracias por estar acá. Qué bueno saber dónde eh, de dónde nos están de dónde nos están, eh, UBI, de, digamos, la transmisión a dónde está llegando, a qué, a qué partes del país está llegando, para ir haciendo también un testeo de cómo vamos eh, eh, haciendo. Saludos a todos. Eh, Alexander Garzón, bienvenido, muchas gracias. ¿De dónde, Alexander? ¿De dónde, no, ¿De dónde se comunica, Alexander? A ver si Alexander... Elizabeth Gamba, buenos días. Elizabeth, buenos días. Bueno, bueno, muy bien, vamos empezando ya en, en, en el ambiente. Esta, esta presentación se llama Actividades apoyadas en tecnología para familias. Eh, a ver si nos escriben por el interno cuántos participantes ya están conectados. Judith, a ver si nos escribes un, un chat para saber cuántos están conectados, porque ya me desconecté del canal de YouTube para concentrarme aquí en esta, en este, en esta plataforma. Muy bien. 24 nos dice Judith. Entonces vamos, a, vamos con la, la primera diapositiva, por favor. Si ¿Sí podemos abrir aquí la presentación. Estos son nuestros perfiles. Como les decía, nos acompaña Tatiana Contreras, que ella es psicóloga, eh, es especialista en tecnologías de la información aplicadas a la educación y ha trabajado pues, con temas de infancia, adolescencia y adultos mayores. Eh, haciendo actividades, asesorías y todo lo relativo a, a, este, eh, a este elemento. Por otro lado, pues mi nombre es Carlos López. Ya me había presentado. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir con la familia de Credit City en diferentes actividades. Yo me dedico específicamente a todas las actividades digitales y eh, últimamente pues hemos trabajado asuntos relacionados con actividades para familia, que es lo que les venimos a presentar el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, es muy importante que tengamos esta imagen en nuestra cabeza. Entonces, eh, lo más importante o lo que se viene en este momento, porque hasta ahora llevamos una semana de confinamiento, ahora va a salir en el relieve, digamos, elementos que tengan que ver con nuestras personalidades. Y es allí, entonces, esta, esta charla es perfecta porque es preventiva. Dentro de una semana... Si no hemos puesto claridad, si no tenemos diferentes eh, aspectos para, digamos, todo el tema de comunicación, para poner en claro nuestros intereses, el tema se va a volver una batalla campal. ¿Mm? Porque no estamos acostumbrados a compartir tanto tiempo. Entonces, en, estas, en estos elementos yo pongo cuatro cuestiones iniciales. La primera tiene que ver con el yo. ¿Sí? Entonces usted recuerde que no puede dar de lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, no puede exigirle a otras personas tolerancia si usted no es tolerante, no puede eh, estar eh, pregonando elementos si usted no los tiene en su propio ser. Y con la pareja o con la persona que usted esté es la segunda desde su perspectiva, es decir, el tú. Si hay hijos, si hay terceros, son ellos. La pregunta fundamental o lo que queremos que se trabaje es cómo pasar de un yo, de un ellos, a un nosotros. Entonces, aquí están unos elementos relacionados desde el yo, el tú, el ellos y el nosotros, que los vamos a discutir durante el desarrollo de la charla. ¿De acuerdo? Creo que llegó más personas. Buenos días para todos los que recién llegan. Quiero saber cuántas personas van conectadas, Judith, a ver si nos cuentas, nos actualizas el dato. 33 personas, muy bien, bienvenidos a todos. 40 ya, muy bien, muy bien, bienvenidos. Vamos con la siguiente diapositiva. Hola, Fabio Matamoros, buenos días. ¿De dónde nos comunicamos con Fabio? Cuéntenos, Fabio. Buenos días, Ruby, ¿cómo le va? Bien. Muchas gracias por estar aquí conectada con nosotros. Eh, uh, Viviana Rodríguez también, ¿desde dónde se comunican? Pongan ahí, ¿desde dónde se comunican? ¿Qué ciudad? ¿Qué lugar? Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. El objetivo de esta charla fundamentalmente tiene que ver con aportar unas estrategias o unos elementos, vamos con la presentación, unos elementos, unos elementos relacionados con las actividades y algunas estrategias desde la parte psicológica para hacer de la convivencia un buen encuentro. Entonces, ahí está, cada uno... Cada uno de las, de las diapositivas, si usted se da cuenta, tiene unos links en la parte de abajo. Eh, y esos links son de profundización para que, es, como esta charla queda grabada, usted los pueda revisar en familia, con tranquilidad. Aquí le damos la, las principales, los principales elementos. Pero la idea es que ustedes después se sienten con su familia, con sus hijos, con su esposa y lo puedan trabajar. ¿Listo? Entonces la charla, la charla tiene este propósito, que es el de eh, aportar elementos y estrategias para que podamos mejorar nuestra convivencia a partir de unos consejos y unas herramientas que hemos seleccionado para ustedes. Siguiente, por favor. La tecnología tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, cuando estamos hablando de la tecnología, eh, tiene que ver con el uso de que le damos a la tecnología. El uso, ese uso, es un tema de los, como se puede entender de los usuarios. Entonces, ahí está la tecnología para ayudarnos. Pero si abusamos de ella, pero si nos, no tenemos claridades de lo que puede servir podemos caer en peligrosos laberintos como por ejemplo el ciberbullying podemos caer en elementos como que nos roben los datos podemos y, y, y muchos y, y muchos que manejamos correo a diario a veces caemos entonces llega un correo y dice asunto importante y usted ni siquiera verifica dónde es y resulta que es un virus o un espía que le puede eh, dar información sobre sus contactos. Y si es su teléfono, da acceso a cuentas. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la, las tecnologías bien utilizadas creo que nos aportan elementos para poder trabajar mejor nuestra vida. Listo. Siguiente, por favor. Quiero saludar a todas las personas que están llegando de nuevo. Bienvenidos. A todas las personas, saludos, saludos. Alexander Garzón. Saludos Nelson Garzoni y Magda Martínez. ¿Desde dónde se comunican? Pongan ahí desde dónde se comunican, desde qué lugar de Colombia están. Muy bien. Estos son los cuatro puntos que vamos a tocar el día de hoy. Y para eso tenemos de destinado una hora. Entonces, esta presentación que duraba 15 minutos ya dio, dio sido surtido y empezamos con gestión del tiempo en trámite eh, en, en familia. La planeación, el segundo tema es el reconocimiento de los intereses, el tercer tema es cómo hacer una agenda compartida y el cuatro, cuarto término, una selección de herramientas que hemos hecho para ustedes para eh, trabajar eh, o para un poco atravesar este tiempo en familia, ¿no? Herramientas de todo tipo, ya lo van a ver. Entonces sigamos, por favor. Vamos a, a, a iniciar viendo este video. Me cuentan cómo está el sonido. Por, por chat, cualquier cosa, por favor, comuníquense por el chat. A ver, vamos a ver este, este video, a ver cómo, cómo evoluciona. ¿Lo logramos ver el video? Judith Parece que no te tenemos problemas con el video. Es hacer clic en el, en el enlace a ver si lo logramos. Bueno, entonces sigamos con la diapositiva que en, la que sigue porque no pudimos ver el video. La gestión del tiempo. Eso es lo primero que vamos a, a, a trabajar el día de hoy. Yo en estos momentos donde estamos juntos el tiempo parece ser más lento, pero lo que tenemos que tener claro es que el tiempo es un recurso. Sigue, por favor, en la diapositiva. Ahí en la en ese diapositiva tienen eh, más links para profundizar. Listo. El tiempo es un recurso que es finito. A veces cuando uno está más joven piensa que tiene toda la vida por delante y ya cuando usted llega a una cierta edad ya empieza a, a decir espere a ver qué he hecho, el plan y es tan importante por eso el tema del ahorro, la cooperativa meternos en esta economía solidaria es tan importante para eso. Entonces, el tiempo es un recurso finito, dice la presentación, el tiempo es una medida, pero también nos organiza. Es decir, pasamos el tiempo, pero el tiempo también nos pasa. ¿Mm? Eh, ¿Y qué elementos nos marcan en el tiempo? El plan. ¿Qué plan tenemos? ¿Qué plan de ahorro? ¿Qué plan de jubilación? ¿Qué plan de retiro? ¿Qué planes tenemos a corto, mediano y largo plazo? Pero en este momento tenemos que hacer planes a diario. ¿Sí? Uno de los errores que podemos cometer es pensar que estamos en vacaciones. Y eso nos lleva a que el cerebro no trabaje. ¿sí? Hay que seguir las rutinas. Nosotros somos seres de rutina. Eso es lo que hay que tener claro. De hecho, los proyectos, todo se mide por tiempo. Los proyectos se miden por tiempo. Entonces, por ejemplo, cuánto dura tu carrera universitaria, cuánto llevas en la empresa, cuánto llevas ahorrando, cuáles son tus planes, cuáles son tus metas, qué quieres hacer, cuánto necesitas para eso, cuánto dinero, cuánto tiempo, cuántos recursos necesitas para eso. Entonces, cuando entendemos que el tiempo es un recurso, cuando entendemos que el tiempo es un recurso, lo más importante es saber. Cómo administrar ese recurso. Eso es la primera parte de, de, del tiempo. Ahora sí creo que podemos ver el video. Judith ya nos está ayudando allá a nuestra. Muy bien, vamos a ver el video. Sí. A ver si ya corre ese video. no si estoy viendo en, en este momento. Bien, bien. Bueno, bien, sigamos entonces con la gestión del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es muy importante acá, muy importante. Eh, la diferencia en cuanto en cuando el tiempo nosotros estamos manejados por el tiempo, es decir, cuando el tiempo se adueña de nosotros o cuando nosotros decidimos qué hacer con el tiempo. Esto es distinto y esto es una decisión, no es un plan, no es que yo mañana voy a empezar a trabajar. No, es que yo decido qué hacer con mi tiempo, qué hacer con mi tiempo. Y entonces, no es el plan a largo plazo, sino es el inmediato qué son las actividades, cuáles son, a qué te comprometes, cuáles son tus metas inmediatas. Porque es que hacer un, un plan en este momento a mediano plazo, ¿sí? Implica tres o cuatro días que no los tenemos. Entonces, de, si, si, si tenemos tres o cuatro días, cuando yo vaya a ejecutar el plan, por ejemplo, de convivencia o de trabajo en casa, pues ya han pasado cuatro días y pueden pasar muchos elementos. Entonces, tenemos la diferencia entre cuando yo... Soy el dueño del tiempo o cuando el tiempo es dueño de nosotros. Cuando el tiempo se adueña de nosotros, lo que hacemos es hacer cosas. Todo el tiempo. Estamos haciendo, 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 haciendo. Un saludo a Marinela desde Barranquilla. Muy bien. Hacemos cosas, hacemos cosas, hacemos cosas. Eh, cumplimos compromisos. Todo el tiempo, sin saber por qué. Vivimos el día a día. Esto es, ¿sí? Desde afuera nos dicen cómo vivir. Y esto, esto da una sensación de vacío, de hacer sin sentido. Cuando usted le pone sentido a la cosa, cuando usted empieza a tener sentido, es que usted se dueña del tiempo y puede priorizar. Entonces sigue la, la otra parte, la parte positiva, y es que cuando nosotros decidimos qué hacer con el tiempo, existe fundamentalmente un propósito. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y esto nos permite, según los organizadores del tiempo, priorizar. ¿Qué es lo más importante en este momento? Priorizar. Entonces, eh, vemos a muchos gerentes, vemos a muchas personas, 65 personas en línea. Un abrazo para todos, muchas gracias por estar aquí. Eh, vemos a, a, todas las, a todas las personas que tienen que aprender a estar en casa, que es bien difícil, porque nos, nos, no, ahí es donde nos damos cuenta que pasamos mucho más tiempo con gente de la oficina con gente de nuestro trabajo que con nuestra propia familia. Pero hoy, en esta condición, tenemos que, tenemos atención, que aprender a convivir en familia. Eh, cuando usted decide qué hacer con el tiempo, fundamentalmente disfruta cada momento, disfruta lo que está haciendo. Esto es lo que se llama... Hoy el, el mindfulness o el estar presente en todo momento, consciente de lo que está haciendo, de para qué lo está haciendo, de con quién lo está haciendo. Y hay una cosa preciosa que pasa cuando nosotros somos dueños del tiempo. Nos apropiamos de nuestra existencia. Siguiente diapositiva, por favor. Esta, esta apropiación de nuestra existencia nos lleva a un elemento grande, que es la organización. Entonces, ¿cómo organizar? ¿Cómo organizar el asunto? Aquí les, les pongo dos esquemas, dos e, e, elementos. Uno, que es el Getting This Done, que es el GDTD, que es un método de gestión de actividades. Y son cinco pasos. Primero, recopile, segundo, procese, tercero, organice, cuarto, revise y quinto, haga. Este proceso de recopilación, procesamiento, organización, revisión y, y acto no se puede demorar. Digamos que este es el previo al, al hecho. Obviamente, obviamente, no es que yo haga todo esto para lavarme los dientes, porque eso es un ejercicio mecánico. No es que yo haga esto, sí, pero cuando estamos planeando el día, cuando estamos planeando la semana, ¿qué hacer? Porque tiene que haber cosas educativas, cosas divertidas, eh, charla en familia, juegos, tiene que haber actividades académicas. Digamos que tenemos que aprender a repartir. Esta es la primera parte de la gestión del tiempo. Entonces, eh, ahí... En la parte de abajo está el link. Ahí queda grabado para para y, o lo pueden buscar claramente. Esto es un, un, una, un organizador simple y el otro es la lo que se llama la casa de Eisenhower, que es una, un, un método también importante. Ahí tiene la fuente abajo que tiene cuatro pasos. Lo importante y lo que no es importante. Qué es lo importante que usted puede hacer? Y entonces tiene cuatro ejes, ¿no? Lo importante, lo no importante, lo urgente y no urgente. Entonces, entre, sea, entre más sea importante y urgente, tiene que hacerlo. Entre más sea importante e inurgente, hay que decidir qué hacer. Si es no importante, usted lo puede delegar y tiene que preguntarse quién lo puede hacer. Y por último, lo que no es urgente y no es importante, si se puede eliminar o posponer. Entonces esto, en la parte de abajo de la diapositiva, ustedes pueden ver estos cuatro ejes que son importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces estamos hablando de la gestión del tiempo. Aquí les voy a dar cinco pasos, cinco pasos de todo, digamos de la literatura que he revisado para el aspecto, y esto nos puede ayudar para solucionar elementos de planeación del día a día, de la semana, de la actividad que vamos a hacer. Primero, haz una lista de actividades. De lo que llegue. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Tengo que compartir con mis hijos, tengo que ayudarles a hacer tareas, tengo que eh, ayudar en, en la casa, tengo que un día hacer el almuerzo, tengo que, tengo, tengo. Sí, una lista de actividades. Después de hacer esa lista, hay que priorizarlas. ¿Cuáles son las más importantes? Recuerden, importante, urgente, ¿sí? Hola, César, bienvenido, gracias. Eh, eh, priorización de actividades. Buenos días, Juanjo, ¿cómo vamos? Eh, ev evalúe lo que necesita cada actividad. Cuando usted ya ha priorizado, necesitamos evaluar qué recursos se requieren para esa actividad. Hola, Alcira, buenos días. Estime el tiempo para cada actividad. Entonces tenemos la lista, la priorización, la evaluación de los recursos que necesita esas actividades, cuánto tiempo me voy a devorar, demorar haciendo esto y lo más importante no se mame gallo respete lo que usted dijo créase créase respete respete esa lista y proyecte lo que usted está haciendo que está bien está bien es digamos que eso entonces después digo hombre esto era menos importante listo en la siguiente lista lo voy a entender pero esto es un plan de mejora por ahora hagamos esa lista ahí donde dice otras referencias están tres métodos sí el método de las cinco s que es un método japonés muy conocido, eh, recomendaciones para organizar el día y hábitos que se deben de tener en cuenta para organizar el tiempo. Entonces, ahí espero que en la, en la presentación que quede grabada quedan activados, los links, eh, quedan activados los links. Los voy a comunicar en este momento con la invitada que les había dicho al principio. Ella es psicóloga, ha trabajado con... Eh, en niños, ha trabajado con adolescentes y ha trabajado con adultos mayores. Angélica, buenos días, gracias por estar en, en, con nosotros aquí en esta conversación. Hoy vamos a hablar, la psicóloga, buenos días. Jenny, trago, ¿cómo vamos? Hoy vamos a hablar específicamente de un tema que es el reconocimiento de los intereses. Entonces, la primera parte, que es la gestión del tiempo, creo que ya quedó eh, saldada. Entonces, ¿qué hacer para gestionar el tiempo? La señora Doris Bello nos escucha, pero no ha podido conectar al chat. Ay, señora. Vamos a ver, lo podemos hacer por, por otros canales de Internet, ¿verdad? Bueno, entonces los voy a dejar en compañía de nuestra psicóloga invitada, eh, Tatiana Contreras, quien nos va a trabajar el tema del reconocimiento de intereses. Tatiana, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan fuerte y claro? Bueno, gracias por estar acá. Me parece genial que como familias se den la oportunidad de participar de estos webinars que se están haciendo desde Credit y su cooperativa, que se interesa pues porque las familias se informen de fuentes veraces, se informen sobre los procesos que van a empezar a vivir, como lo mencionaba Carlos al inicio. Es un proceso que apenas está arrancando. No sabemos cuánto quizá podamos durar en esta cuarentena. Entonces es importante que empecemos de dónde. Quiero saber algo antes de continuar con ustedes y es de dónde se están comunicando las personas. Estamos desde Bogotá transmitiendo y sé que se están conectando de varias ciudades. Y bueno, también aprovecho para felicitarlos porque no están viendo el chavo del 8, sino están acá con nosotros. Genial, fantástico, que lleven información vital a sus hogares y nos nutramos en esta época. Bueno, vamos a continuar entonces con las diapositivas, vamos a, a seguir con nuestro tema que está muy relacionado a cómo vamos a gestionar nuestro tiempo, cómo vamos a reconocer nuestros intereses, ¿cierto? Es muy importante porque, como lo mencionábamos al inicio, no solo... Estamos hablando ahora del yo, de cómo me siento, de cómo estoy, de dónde estoy, sino que ahora tengo a mi alrededor a una serie de personas que quizá las veíamos una dos veces en el día, como quizá nuestros hijos, ¿verdad? Que se van al colegio y nosotros a nuestro trabajo y sucede que luego nos reunimos al final de la tarde. En los espacios que compartíamos eran muy limitados. Entonces, entrar en los procesos que estamos viviendo ahora, creo que ha sido un reto para todos, no solo para los profesionales de la salud, no solo para los profesionales en las áreas psicosocial, tecnológica, además, ¿cierto? Porque si bien ya veníamos de una era tecnológica en la cual todos estábamos inmersos manejando nuestros equipos, manejando nuestros computadores, pero resulta que... Ahora prácticamente estamos confinados a solo comunicarnos a través de estos equipos. ¿Y esto qué, qué va a empezar a producir en nosotros? Una serie de, de emociones extrañas que debemos empezar a identificar. Bien, entonces sigamos a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a trabajar con el reconocimiento de intereses. ¿Qué hacer y cómo lo vamos a hacer? Partamos entonces de conocer, creo que te pasaste una, regálame la anterior, por favor. Gracias. Vamos a empezar por definir qué es un interés, ¿verdad? Hay varias definiciones. Si lo buscaríamos, claramente lo vamos a encontrar, eh, muchas definiciones asociadas al área económica, al área social, por supuesto al área psicológica, y esas en las que nos vamos a centrar hoy qué significa entonces el interés? aquí nos habla de algo muy, muy lindo y es el amor de sí mismo. a veces clasificamos los intereses por algo externo, pero desde el punto de vista psicológico debemos siempre enfocarnos en el amor a nosotros mismos y el motivo legítimo que nos lleva a desarrollar esa actividad. sí, conocer en verdad cuál es esa motivación por la cual vamos o nos inclinamos a esa actividad. Aquí viene una, una etimología de esta palabra y es que viene del latín interese, que traduce a importar. Entonces es algo que nos importa. Listo, y vamos sumando varios elementos. Por un lado, también hace referencia a la afinidad o tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o situación. Entonces empezamos a encontrar que estos intereses nos mueven para realizar, nos llevan a la acción. Carlos lo mencionaba al inicio en su gestión del tiempo y es que empezar a identificar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos lleva a esos propósitos, metas, esa agenda que a veces empezamos a planear, quedamos con la sensación de frustración porque si bien hacemos la lista, si bien ponemos quizá las prioridades, Luego al final del día revisamos y no hicimos ni la mitad. Sé que nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque por más a veces que queramos cumplir con ellas, no tenemos la claridad frente a esa ese interés o esa motivación real que tenemos. ¿Y qué pasa? Que nos dejamos llevar por la urgencia. Ahora hay algo importante dentro de estos intereses, como ahora nos debemos enfocar en que estamos desde nuestros hogares. Ya tenemos unas prioridades y es que quizá la mayoría de ustedes están trabajando desde su casa. ¿Qué significa? Que no podemos descuidar nuestro proceso laboral, ¿verdad? Incluso sé de algunos que hasta trabajan más de lo que estuviesen eh, trabajando si permanecieran en sus oficinas. ¿Por qué? Porque resulta que en el día quizá las madres o algunos padres sirven el almuerzo les pasan las 11 a sus hijos o si tienen adultos mayores, entonces igualmente les preparan un alimento, se sientan con ellos un rato y cuando vamos a ver, entonces sucede que no hemos realizado nuestras tareas laborales. ¿Y qué pasa? Que empezamos a dilatar ese horario, esa jornada, y empezamos a hacerlo en otros horarios. ¿Qué significa? Que quizá a las 8 de la noche aún estamos contestando correos, revisando y bueno, eso no está mal. ¿Verdad? No está mal porque estamos apuntándole al propósito laboral y no debemos descuidar esa área. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces aquí? Y es algo que les sugiero, no solo desde mi punto de vista profesional y el trabajo que he tenido con familias, sino también desde una realidad. Y es que busquemos espacios, si quieres, sigamos a la siguiente diapositiva para dejarles la actividad que vamos a realizar. Vamos a buscar espacios en los que podamos encontrarnos con nuestra familia. ¿Para qué? Vamos a desarrollar una encuesta. Esta encuesta la van a hacer claramente no en este momento, pero sí la van a tener muy presente para que puedan responderla ustedes, cada uno de forma individual, pero también para que puedan luego socializarla con su familia. Vamos a mirar algunas de las preguntas que aquí nos hacen para que podamos empezar a entender de qué se trata esta idea. Como hablábamos que el interés es algo que nos motiva, es algo que nos mueve, algo que nos debe llevar a la acción, vamos a empezar a encontrar primero, veíamos al inicio, a un, veíamos al inicio el esquema que mostraba Carlos en el cual hablaba del yo, del tú, ¿cierto? Del ellos, del nosotros. Vamos a empezar por ese yo y es identificar estos intereses propios, personales. Recuerden que aquí estos intereses no van a ser solo los, por llamarlos de alguna forma, los banales, los comunes, sino vamos a pensarnos ahora desde el espacio en el cual nos encontramos. Nuestra, cita, nuestra situación actual ha cambiado. Entonces ya no nos podemos pensar... En la biblioteca, en el parque haciendo deporte, jugando fútbol, viendo fútbol, porque hay caballeros, lo sentimos profundamente en verdad, pero ya no tenemos esos deportes, ¿verdad? No podemos ni siquiera televisarlos. Entonces, ha cambiado nuestro espacio. Si comenzamos por asumir esa nueva situación en la que nos encontramos, pensada desde nuestros hogares, desde el interior, entonces vamos a contestar estas preguntas teniendo presente la realidad en la que estamos, que es en nuestros hogares. Listo. Entonces, ¿qué dice allí? Vamos a hablar sobre las actividades que me parecen interesantes. ¿Qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de las actividades que pudiéramos realizar desde nuestro hogar. Listo, las actividades que pudiéramos ejecutar desde allí. ¿Qué nos motivan? aun cuando no hay ninguna otra recompensa más que el sentirse bien realizándolas. Quizá, quizás usted en su mente siempre ha tenido la idea de hacer algún ejercicio, de escribir un libro, de escribir un artículo, de hacer podcast, de pronto de hacer esto, de hacer un video, de hacer una transmisión, de narrar alguna situación. No sé si quizá algunos en un viaje, cuando se sientan o están frente a un paisaje se quedan solo ahí viéndolo, quizá les gustaría narrar sobre esas experiencias que han tenido. Pues bien, este es el espacio que la vida, Dios, el universo, nos está proveyendo para que la aprovechemos y le saquemos el mejor partido a esto. No digo que no debemos pensar en el tema de las noticias, del contagio, de que ya han muerto. Claro, hay que estar informados pero no confundamos esa información con saturarnos de una energía que por ahora no nos conviene, no nos compete, además, ¿sí? Parte de las emociones que hemos experimentado y me han consultado mucho, sobre todo adultos mayores, relacionada al miedo o al temor que pueden estar eh, sintiendo. Si usted en su casa tiene a su abuela, a su mamá, a su suegra, a su suegro, a una persona que quizás esté experimentando esto, dele un parte de tranquilidad y confíe y confiemos en que lo que estamos haciendo en frente al cuidado de lavado de manos, que si salimos, venimos y nos quitamos todo eso, nuestro antibacterial, los guantes, el tapabocas, si partimos de cuidarnos a nosotros Nuestros ancianos deben estar tranquilos de saber que los estamos cuidando a ellos. Bien, entonces démosles esa parte de tranquilidad. Sigamos con las preguntas. ¿Qué te entretiene? ¿Cosas o actividades que te divierten? Claro que sí. Creo que incluso ahora como adultos hemos empezado a experimentar desde nuestros teléfonos celulares juegos, porque familiarmente se han compartido links, se han compartido juegos en los cuales pueden participar varias personas de la familia, cosa que me parece excelente, porque es darle un uso a ese recurso que quizás antes no lo teníamos, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a entender qué nos puede entretener y lo encontramos en alguna aplicación y eso empieza a generarnos satisfacción, bien, ahí tenemos algo a nuestro favor. Realizarlas te producen placer. Sí, creo que lo hemos abordado en otros momentos. Si nos podemos sentir satisfechos, pues genial, porque estamos apuntando a que esa actividad o ese interés en verdad está generando lo que nosotros estamos proponiendo. Que produzcan curiosidad acerca de investigar, ¿verdad? De pronto siempre hemos querido algunos caballeros experimentar con el tema de la cocina, aprender a hacer algún plato. Pues caballeros, esta es su oportunidad de lucirse. Esta es la oportunidad que tienen para que sus esposas confíen un poco en ustedes, ¿cierto? Madres, amas de casa, que quizás a veces sentimos que solo nosotras lo sabemos hacer, sabemos lavar, sabemos planchar, sabemos cocinar. Eh, no, tranquilas, déjenlos que ellos también lo pueden hacer. ¿Sí? Es la oportunidad que brindemos espacios para que nuestros hijos adolescentes, no sé si algunos tengan entre los 14, los 15, 16 años, hijos, sobrinos, déjenlos también experimentar, que un día hagan el desayuno, que obviamente les ayuden a lavar la losa. Pero bueno, esto hace parte también de nuestro siguiente tema que ya lo vamos a abordar. Vamos a buscar el tiempo para realizarlas. Genial. Entonces, esto va de la mano con lo que hemos venido organizando. Si ya definimos el interés y ya sabemos qué es eso que nos genera satisfacción o placer, ¿cierto? Entonces, ya podemos empezar a destinar un espacio del día para que ese momento podamos realizar ese interés. Como les decía al inicio, no puede ser algo que antes nos gustara jugar fútbol, baloncesto, ir a la biblioteca, porque claramente nos va a generar es una sensación de frustración, ¿verdad? Aquí me dicen leer, escuchar charlas, genial Mónica, perfecto. Cocinar en familia, me encantan Miren que en este tiempo que he tenido la oportunidad de tener más contacto con, mis, con mi grupo de, de pacientes, por así llamarlos de alguna manera, muchos de ellos me han contado sobre eso. Han tenido la oportunidad de generar franjas en las que sí o sí estén todos. Y una de ellas es cocinar, ¿verdad? Picar los alimentos, prepararlos. Y mientras eso sucede, se generan unas dinámicas familiares que incluso nosotros no conocíamos, porque eso, se, eso pasaba hace muchísimos años cuando nuestras madres estaban en nuestra casa preparándonos los alimentos, eso era lo que sucedía. Hoy en día ya no pasa eso, porque estamos muy ocupados. Entonces, este retroceso que estamos viviendo nos va a generar un avance gigante más adelante en términos de esa solidificación que vamos a crear en nuestros lazos familiares. Como lo decía Carlos, esto es determinante. Para la sociedad que vamos a empezar a construir a partir de esta situación que estamos viviendo. Sigamos con la, con la otra diapositiva, porque el tiempo es muy corto en televisión. <laughs> Bien, listo, combinando intereses. Sabemos que las edades son bastante complejas de reunir en términos de buscar actividades que sean gustosas para todos. Lo veíamos antes. Si tenemos la oportunidad, de congregarnos en una actividad, busquémosla. Si bien no me genera el placer del que hablábamos antes, si bien quizá a mí no me gustan un 100%, no es que me mate cocinar, está bien, está bien porque quizá no es tu interés. Pero cuando entramos a socializar los intereses con nuestros padres, nuestras, nuestros hijos, sobrinos, porque quizá tengan o vivan con familia más extensa que solo el núcleo de mamá, papá, hijos, entonces mejor, porque el abanico de posibilidades se va a abrir. Todo está en la forma en la que veamos, en la que veamos cómo nos vamos a integrar. Listo, aquí me proponían hace un momento, leer. Quizá a nuestros adolescentes no les guste mucho leer. Eh, ok, no vas a leer un libro, lee este capítulo, ¿verdad? Empecemos a generarle... También interesa a ellos por bibliografía, por literatura, que está quizá más acorde a su edad. No necesitamos el libro en físico. Tenemos ebook, que hoy en día podemos descargar desde nuestros teléfonos celulares. Entonces, no hay excusa. ¿Listo? Debemos prestar atención a, a, a las edades que oscilan sobre todo en nuestro núcleo familiar para que busquemos cuál es esa edad intermedia. Usualmente los que tenemos edades intermedias, hablo entre los 30, los 40, 45, estamos llamados a hacer ese puente entre las edades más pequeñas, chiquitos, bebés menores de 5 años, hasta las edades más altas que están relacionadas por 70 años en adelante, ¿verdad? Entonces debemos lograr... Crear actividades que nos integren. Los juegos, las charlas, ver una película, analizar la película, eh, escuchar las historias de nuestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ahora les voy a dar trucos de cómo hacer eso para que lo podamos ver. Listo, cerremos esta positiva Etariamente, las edades intermedias. Ah, bueno, eso ya lo dije. Debemos crear esos escenarios, ¿no? Les mencionaba ahora: un espacio de juego, un espacio de charla. Eh, de crear historias, ¿sí? de buscar juegos que permitan ser más interactivos y obviamente nos integren. ¿Listo? Siguiente diapositiva para que Carlos. Eh, ah, no, mentira, sigo yo, con, sigo yo con nuestro tiempo. Bien, aquí están nuestras actividades. Juegos de mesa, como buena familia colombiana tenemos juegos de mesa. Yo estoy segura que ustedes, aunque sea un par de dados, deben tener, saben jugar guayabita, saben jugar... Eh, a sumar con los dados, pueden saber también jugar cartas. 21, bueno, todos estos juegos trad tradicionales que si no lo sabemos hacer, podemos buscarlos en YouTube, podemos buscarlos en Internet, existen incluso tutoriales. Eh, nuestros hijos, si tienen eh, videojuegos, hijos, eh, adolescentes, si me están escuchando en la mañana de hoy, qué rico que puedan invitar a su papá o a su mamá. En nuestra época también habían videojuegos. Quizá no tan modernos como los de ahora, pero también tuvimos nuestros espacios de consolas, del family, de una cantidad de juegos que nos permitían, eh, ¿cómo es? Uno, aquí me está diciendo René, muy bien, ¿qué otros juegos tienen en sus casas? A veces nos quejábamos porque el Monopoly es un juego muy largo, ¿verdad? Y un fin de semana parecía que no era suficiente. ¿Qué día yo le decía a mi familia, deberíamos jugar Monopoly? Tenemos... El tiempo para hacerlo, porque es un juego extenso. Y si lo vemos, tiene un contenido detrás de que es aprender todo el tema financiero, ¿no? Entonces, eso también nos va dando una riqueza. Detrás de cada juego pueden venir enseñanzas. El parque es Claudia, genial, me encanta. El Monopoly, muy bien. Uy, Ana Carolina, genial. El q, muy bien. Todos estos juegos de mesa nos ayudan a desarrollar competencias a nivel intelectual. En nuestros hijos, mostrarles que también podemos ganarles. Los padres también podemos ganar en los juegos. Entonces eh, busquen esos espacios y reúnanse con, con sus hijos, y, y la idea es que saquemos escalera. Genial. Ese juego no lo, no lo practico hace mucho tiempo, pero es maravilloso. El 2, Mayra, no, no lo conozco, pero buenísimo, debe ser también. Stop, claro que sí. Si no tenemos los juegos, si no existen físicamente, Stop es un juego genial. Incluso he visto que hoy en día los chicos lo han innovado metiéndole tu serie favorita, metiéndole como otros aspectos en las columnas y todo eso nos va nutriendo y nos va ayudando a crecer en familia. Entonces, pues los felicito porque sé que existen ajedrez. Genial, Martín. Me encanta el ajedrez y las competencias a nivel cognitivo que puede generar en nuestros hijos y en nosotros mismos. Estupendo. Creo que nuestro cerebro en verdad nos, nos puede agradecer todos los avances que podamos hacer en, en juegos, en charlas, en reencontrarnos de nuevo con, con nuestra familia. Bien, sigamos entonces. Pasemos a la parte de la agenda compartida, por favor, que es nuestra siguiente diapositiva. Esta agenda compartida eh, es compleja en términos de que no estamos acostumbrados a trabajar de una forma como la que estamos ahora retados a hacerlo. ¿Qué sucede? Que antes teníamos nuestros equipos, nuestros equipos laborales están conformados de tal manera que nos permiten conocer, cierto, sus eh, debilidades y sus fortalezas. Los líderes que componen estos equipos muchas veces ya conocen las debilidades y fortalezas de las personas con quienes nos tienen en ese equipo. ¿Qué pasa? Que nosotros no conocemos el equipo que tenemos en nuestra casa. Nosotros no sabemos las habilidades tan grandes y las destrezas que pueden tener nuestros hijos, que pueden tener nuestros padres. Y como en nuestro trabajo somos los vencedores, creemos que en nuestro hogar también tenemos ese mismo rol. Entonces empiezo por decirles, no, tranquilos, si usted puede ser el líder de su organización en su casa, como lo llamábamos antes eh, cabeza y cola, en su casa puede ser la cola, está bien, disfrute de ese rol también. No en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que jugar el mismo rol. Cada rol que disfrutemos en cada espacio de nuestra vida debemos saberlo sabemos saber ganar el aprendizaje que ese rol nos va a traer a nuestra vida, ¿listo? Aspectos para tener en cuenta al momento de crear esa agenda compartida. Ya teniendo la capacidad de ver nuestros intereses, de haberlo socializado, vamos a empezar a encontrar esos espacios de encuentro. Como lo decía Carlos también al inicio, no estamos de fin de semana, no es domingo, no es sábado. Tenemos he, he visto muchos memes que muy graciosos relacionados a eso pero, pero si bien somos una comunidad latina que lo ve desde el chiste de alguna manera nos está saboteando, está saboteando nuestros propósitos, está saboteando nuestras acciones y nuestros planes entonces hay que estar muy focus siempre con que es lunes con que es martes y con esa agenda cómo la vamos a llevar a cabo, bien nuestros hijos, ayudémosle a nuestros hijos a generar la agenda si muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerla, ¿por qué vamos a pensar que nuestros hijos sí la pueden hacer? Y además, exigirles que la cumplan. Bueno, no. La idea es que logremos que nuestros hijos aprendan a llevar una agenda. No empecemos creando actividades muy exigentes, porque ¿qué nos va a suceder? ¿Vamos a empezar a generar? una frustración en ellos. No cumplí la tarea, no la alcancé a hacer, yo no sirvo para esto, para qué hice la lista. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Que les vamos a ayudar a crear, a que pongan límites en sus jornadas y en sus actividades de esparcimiento. Tenemos entonces para cerrar con agenda compartida. Hay espacios en los que nos unimos usualmente, que es la hora de comer. Espero que aún se reúnan en esos espacios. Antes de comer, ¿por qué? ¿Por qué no después? Porque después usualmente ya todos tienen algo que hacer. Si nos reunimos antes, lo que vamos a lograr hacer es que cada uno comparta de una forma muy sencilla y muy rápida esos intereses y podamos empezar a crear tiempos y espacios para que todos tengamos un tiempo y un espacio en el cual participemos. ¿Listo? Una vez tengamos esa claridad frente a, sus in, frente a sus intereses, que es lo que ya hemos venido haciendo, vamos a lograr entonces crear la agenda. Anotémosla, pongan una cartelera en una pared, pongan eh, fichas técnicas o un calendario si lo tienen, y anotemos allí esas pequeñas actividades con, la, con las que cada uno va a empezar no solo a colaborar con las actividades de la casa, sino además desarrollar sus intereses y compartirlos con su familia. ¿Listo? Eh, ¿Qué más nos falta? Bueno, una recomendación que les hago desde el fondo de mi corazón, familias. Por favor, cuando se creen estos espacios, cuando otra persona de nuestra familia quiera manifestar sus intereses, y es el último párrafo que ven en la diapositiva, debemos eliminar esas conductas que reprueben al otro. No nos burlemos de sus aportes, no nos burlemos de su interés porque de alguna manera es de nuestro equipo y les apuesto que si estamos en un equipo, nosotros no queremos dañar a ese integrante de nuestro equipo. ¿Listo? Última recomendación. Ese valor que le damos a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestras parejas, es el valor que también nos damos a nosotros mismos. ¿Bien? Bueno, sé que el tiempo es muy corto, ya estamos de cierre, vamos con nuestro último tema que está relacionado con las herramientas digitales que van a poder empezar a consultar, que van a poder empezar a revisar en familia, en pareja. Y gracias, gracias por este espacio, de verdad. Espero que podamos seguir compartiendo otros temas, otras actividades. Los dejo en el día de hoy ya en manos de Carlos para poder hacer el cierre final. Gracias a Credit City por abrir este espacio a las personas que sé que están muy interesadas en crecer con sus familias. Y bueno, felicitaciones a todos, a la cooperativa, a sus directivos y a las 74 personas que están conectadas. Un fuerte abrazo, mucha paciencia, mucha tolerancia y mucho amor para sus familias. Bueno, muchas gracias a nuestra psicóloga Tatiana, que hoy estamos compartiendo espacio físico. Eh, queremos agradecer antes de la última parte de esta charla, que son las herramientas digitales, pasemos a la siguiente diapositiva, a todos los asociados. Gracias por, por eh, que, quedarse una hora compartiendo elementos relacionados con la familia. Nosotros creemos fundamentalmente que hay unas actividades que nos puedan servir. Entonces, gracias a todas las personas de diferentes partes de Colombia que nos están eh, escuchando. Nos quedan exactamente unos siete minuticos para, para cerrar y vamos entonces con las herramientas digitales. Atentos a lo que vamos a decir aquí. ¿Listo? Sigue. Entonces, eh, también nos dividimos igual las herramientas eh, según esta exposición. Recuerden lo que hicimos, ¿no? Entonces, gestión del tiempo, que fue la primera parte que tocamos. Todo lo que habló la, la psicóloga Tatiana, que tiene que ver con la identificación de intereses y la agenda compartida. Y en este momento vamos a cerrar con algunas herramientas que nos sirven y nos facilitan para eso. La primera se llama NOSVE. Es una de las aplicaciones más completas, las que ven ahí la primera. Eh, para gestionar tareas y proyectos y es muy interesante, es gratis, eh, está para las dos plataformas, que es iOS para iPhone y Android, que es para los otros celulares. Eh, tiene unas opciones básicas muy interesantes que te permiten alertas, por ejemplo, si tú haces la lista de tareas, te va diciendo, ojo, esta tarea, tú puedes ir registrando como el proceso de cómo va esa tarea. Nos ve recomendadísima para gestión del tiempo y tareas. Y eh, una más simple que se llama eh, Google Calendar, que muchos de nosotros la conocemos. Entonces, en sus celulares, usted puede, exactamente, gracias por, por el, ahí Google Calendar, ahí salió el, el, el aviso, Google Calendar, usted puede eh, programar sus citas y, y programar eh, desde tomarse una pastilla, hacer ejercicio, tomar agua, leer un libro. Entonces usted puede programar toda la agenda, toda la agenda eh, eh, diaria, semanal, mensual. Es muy interesante. De hecho, cuando usted tiene vinculado el correo y hay una cita, hay una cita, eh, se, se puede, eh, que, digamos, agendar. Desde Google Calendar. Listo, es muy importante esa. Ahí en la parte de abajo de esta diapositiva encuentran eh, más, más elementos. Eh, en la siguiente diapositiva les dejo unos repositorios eh, con herramientas para administrar el tiempo, la productividad. Entonces te, hay tres tipos de herramientas. En cada uno encontrará más o menos 10 o 20 herramientas. En la primera herramienta es para la productividad en el segundo gestión de tareas y proyectos y en la tercera herramientas digitales para la administración del tiempo fundamental fundamental listo vamos al tema eh, más importante en, esto, en estos minutos que nos quedan siguiente diapositiva por favor entonces eh, con la psicóloga estaban hablando de el, aquellos juegos tradicionales entonces por ejemplo el este que pongo aquí que ustedes pueden ver a la izquierda de sus pantallas eh, es el juego de stop en línea se puede jugar en línea sí se puede jugar uno el tradicional uno que estaban diciendo por ahí eh, eh, también que se, eh, y estos ya son más de, de, de las nuevas generaciones pero pero digamos que también tenemos que como padres conocer qué es lo que está pasando con los juegos esto se llama bomb squad todos son descargables, gratis. Eh, todos, todos. Eh, todos, todos, todos. ¿De acuerdo? Todos se pueden descargar. Eh, um, me, vamos a, a terminar. Bueno, el siguiente, por favor. Y ya terminamos para abrir la sesión de preguntas que me están aquí diciendo. Juegos familiares, repositorios. Aquí encontrará en el primero más de 20 juegos familiares. ¿Sí? Para, o sea, que usted puede jugar desde su celular, puede, eh, digamos, proyectar en el televisor en caso de que tenga el aparato que permite proyectar en su computador. Son juegos en línea. Actividades para compartir en familia. Interesante este link. Y por último, juegos para aprender y divertirse. No solamente puede ser de diversión, sino también de aprendizaje. Juegos de geografía, historia. Ah, eso. Don Alfonso, mucho gusto. Don Alfonso Ceballos, saluda. Eh, muchas gracias. Bueno, eh, dejo el espacio abierto para preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Eh, tanto para mí como para la doctora Tatiana Contreras. Muchas gracias a usted, Sandra. Sandra, un abrazo para usted. ¿Qué preguntas hay? Entonces, eh, estamos abiertos a las preguntas. La, recuerden que esta, esta... Eh, esta presentación queda en nuestro canal, queda en nuestras redes para que ustedes la, la vean una y otra vez. Lo que necesiten, las recomendaciones, las estrategias. Ahí están nuestros correos. Eh, también el juego de preguntados que nos, eh, nos, nos recomiendan. Preguntados, es muy buen juego para jugar eh, temas de letras. Eh, bueno, lo que ustedes me pueden. ¿Qué preguntas tienen, apreciados? Afiliados, familia. ¿Qué preguntas tienen? Que yo pueda responder. Por supuesto, no van a hacer preguntas. Don Fabio, muchas gracias por sus comentarios. Tenemos ya alrededor de 80, más de 80 personas conectadas en diferentes partes del país. <laughs> ¿Qué preguntas tenemos? Bueno. ¿Cómo incentivar a los niños pequeños para seguir una agenda sin que les parezca aburrido? Bueno, entonces yo voy a responder por ahora a mi parte y ya... La doctora Tatiana va a responder la suya. Sí. Entonces, eh, la primera parte, lo que es más importante es que la agenda se piense en diferentes términos, no solamente lúdicos, no solamente eh, de enseñanza, sino también fundamentalmente como la actividad. Es decir, es la actividad misma que se pone al servicio de otro propósito. Entonces, eh, básicamente la atención de los niños oscila, eh, dependiendo de la edad, entre unos 15 o 20 minutos. Entonces, a los 15 o 20 minutos uno puede cambiar de actividad, hacer preguntas, eh, eh, digamos que tener una, unas, unas, una, unos elementos ahí para ver. Entonces, la pregunta para la doctora Tatiana Contreras, ¿cómo incentivar a que los niños pequeños puedan seguir una agenda sin que les parezca aburrido? Ahí quedamos. Bueno. Claramente, los niños no están conscientes de que están siguiendo una agenda. Para ellos, simplemente estamos creando espacios de juego, espacios de hacer sus tareas. Nosotros, como adultos, ya lo concebimos como una agenda, pero para ellos, no. ¿Cómo lo vamos a hacer para que sea eficiente y sea divertido? Pues algo que el conductismo clásico nos aporta es poderlos premiar. Que cuando finalice alguna actividad, podamos darles algo. En recompensa. Por ejemplo, un espacio para que jueguen, si es que la actividad ante anterior estaba relacionada con un trabajo específico de su colegio o alguna actividad del hogar, ¿cierto? Entonces les podemos dar más postre, les podemos dar. Todo este refuerzo no debe ser condicionado con previo aviso. Ejemplo, si lavas la losa, te doy tal cosa. Si haces tu tarea, te voy a entregar, no sé, Dos mil pesos. No, no los predispongamos a que la actividad se realiza con el fin de obtener algo, porque sabemos que en la vida real no funciona así, ¿verdad? Tú en la vida real simplemente actúas, haces, ejecutas y el premio viene después, si es que viene. No lo sabemos. Entonces es importante que nuestros chiquitos no, no los premiemos con, con, con un incentivo antes de sino que por el contrario, solo si finalizan su tarea, les entregamos el premio. Y esa es una excelente manera de hacerlo. Otra pregunta que haya por ahí, ¿cómo puedo adecuar mi espacio de trabajo junto con actividades para los niños? Gracias. Bueno, pues te cuento que es algo, algo, una pregunta muy frecuente, es una pregunta muy acertada para estos momentos, porque quisiéramos como cercar nuestro espacio de trabajo pero es complejo. Entonces, es importante que quizás ellas, ellos, los niños, las niñas, tengan las cosas que más les gustan cerca de donde nosotros vamos a estar trabajando. También no podemos olvidar que si están bajo nuestro cuidado, no podemos dejarlos tan sueltos, tan solitos. Recuerden que el silencio en los niños es algo peligroso. Entonces, si bien tienes tu espacio de trabajo... He escuchado muchas recomendaciones relacionadas a que no trabajemos en nuestras habitaciones, no trabajen desde sus camas. Hay que buscar el espacio, la mesa del comedor, el estudio. Si tienes que hacer actividades que no estén vinculadas a que como, como que el niño si habla o si grita o si llora, pues te van a escuchar, pues entonces busca un espacio más cerrado. Pero si es una actividad que simplemente quizás sea digital, revisar tus correos, hacer eh, tus informes diarios. Puedes hacer que tu escritorio o tu espacio de trabajo esté en la mesa del comedor y el chico o las chicas estén ahí jugando cerca, donde también siempre estén bajo tu cuidado y tu vigilancia. Otra pregunta que tengamos, no sé, Carlos quiere agregar. Yo también algo. he escuchado. Aquí ya volvimos. Yo también he escuchado eh, estrategias relacionadas con el horario, es decir, horarios eh, distribuidos para trabajo. Recuerden que hay herramientas digitales, es otro curso que podemos hacer, herramientas digitales para la productividad. Uno puede, por ejemplo, programar correos, uno puede programar las respuestas, uno puede, digamos que eso es todo lo que estamos haciendo desde el teletrabajo que es otra propuesta que también eh, tenemos ahí más adelante. ¿Cómo manejar la intensidad de los jóvenes universitarios al no poder salir y compartir y, y, o hacer deporte? Entonces aquí ya esta es, bueno, nosotros evidentemente desde nuestra experiencia eh, trabajamos no solamente herramientas digitales, eh, los videojuegos en muchos casos, por ejemplo, que tienen actividad pueden ayudar a ser, eh, digamos, también eh, unos elementos que ayudan al estrés. No hay necesidad de salir para hacer deporte. Uno puede hacer actividad física en espacios reducidos. Ahora, la interacción con los jóvenes entre ellos hay que también vigilarla, hay que también estar pendientes. También tenemos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, todo un taller para control parental. ¿Cómo los padres tomamos el control de los dispositivos de nuestros hijos? Entonces, eh, eh, ¿cómo mejorar, cómo manejar la intensidad de los jóvenes, entendamos la pregunta desde jóvenes y adolescentes, cuando no pueden salir a compartir ni tienen vida social? Entonces, la recomendación de la psicóloga. Bueno, lo hablábamos un poco al inicio frente al reconocimiento de las emociones también. Eh, es importante que nuestros jóvenes y adolescentes entiendan que... En una circunstancia como en la que nos encontramos juega la vida, prima la vida, prima la salud, prima el bienestar y es enfrentarnos de pronto a algo que hace mucho no no escuchábamos y es ese bienestar social, es ese pensarnos también desde la sociedad y cómo mis actos afectan a esa sociedad. Entonces hay que hablar con ellos frente a la responsabilidad que cada uno tenemos a ese cuidado. Sí, hay que ver las cifras alarmantes de otros países para darnos cuenta que las medidas que nosotros estamos tomando y estamos haciendo son las que debemos conservar, no solo por el tiempo que nos han estimado, quizá pueda ser más prolongado, y eso nos va a llevar a que logremos lo que queremos, que es bajar la curva del contagio. ¿sí? Entonces, si todos estamos con miras a que ese es el objetivo común que hoy nos une como país. Entonces también ellos van a entender que no solo importa tu mundo, tus sentimientos, tus emociones, sino que este es un espacio en la historia en el que debemos pensarnos como país y como comunidad. Nuestros jóvenes y adolescentes son muy inteligentes, son personas muy sabias desde su, desde su misma experiencia y desde lo que ellos han concebido en su vida. También démosles el espacio a que manifiesten sus emociones. Extrañan a sus amigos, extrañan sus espacios. Claro, qué rico que sientan eso, porque en el momento en que volvamos a salir a las calles, volvamos a visitar esos espacios, vamos a estar allí y no conectados a un dispositivo mientras está la exposición y no grabando el concierto mientras estamos viendo el concierto no estando con nuestros amigos chateando y buscando, mientras estamos con ellos y si pudiéramos abrazarlos, reírnos, hablar con ellos. Entonces, siempre resaltemos en nuestros jóvenes esa valoración. Escuchémoslos, son intensos, lo sé, porque quizá todos los días cuando vamos a acabar, ya se va a acabar. Excelente que lo sientas. Ahora empecemos a manejarlo. Empieza a controlarlo, hablas con ellos por Facebook, hablas por ellos, con ellos por WhatsApp. Tranquilo debemos ser creativos y proporcionémosles también desde nuestro ser como madres y padres la tranquilidad de que esto va a terminar pronto, solo si seguimos las indicaciones que hemos tenido. Bueno, vamos a tener una pregunta más para que podamos para que podamos continuar. Bueno, Denise nos pregunta, ¿qué consejos para las personas solas? Bien, excelente pregunta, Denise. Bueno, la idea es que cuando estamos solos también nos encontremos con nosotros mismos, ¿cierto? Son espacios de reflexión, son espacios de soledad que debemos también aprender a valorar. ¿Por qué? Porque vas a aprender a saber que cuando estamos en compañía de otras personas o quizás empezar a escoger mejor a las personas con las cuales nos estamos rodeando, saber también qué mensaje les podemos estar enviando a esas personas. Pero lo más rico es estar solo. Yo pienso que es disfrutarte, disfrutar de tus intereses, eh, disfrutar de espacios que muchas veces quienes no lo estamos, no alcanzamos a entender. Entonces, actividades con personas a través de redes sociales, ¿verdad? Eh, sé que Carlos tiene consejos frente al tema virtual en el cual puedes encontrar actividades, ver películas, hay espacios, hay grupos en los que puedes contactarte para comentar acerca de libros, comentar acerca de información que a ti te interese. Entonces, eh, no sé, es importante que siempre estés conectada, pues contigo misma. Eso creo que es algo muy valioso, muy valioso que por estos tiempos de alguna manera también todos todos estamos buscando. Gracias por tu pregunta. Teníamos una última pregunta sobre los padres. ¿Qué podemos hacer para que nuestros padres mayores y abuelos no se aburran ya que a ellos no les gustan las tecnologías? ¿Saben qué les gusta a ellos? A hablar de sus historias. ¿Y saben qué pasa? Si usted los filma y los sube a YouTube, eso es un espectáculo. Es un espectáculo porque él eh, va a entender que esta tecnología estos elementos nos sirven personalmente tengo la fortuna de tener mi padre vivo él tiene más de 80 años y su pasión es la geografía entonces estamos jugando juegos que tengan que ver con geografía ¿Mm? y él se siente muy valorado porque pues nos gana a todos y no es que lo dejemos ganar sino que realmente nos gana a todos porque digamos sabe exactamente dónde queda una ciudad ubicada en un mapa en blanco entonces pues es muy complicado competir con un señor con esas características pues les agradecemos muchísimo tanto Tatiana como yo eh, para por darnos la oportunidad de llegar a sus casas a sus corazones a sus cabezas a sus mentes y esperamos que esta charla haya sido eh, de utilidad gracias a Credit City por favor por favor registra tu participación en el correo Inscripciones. Dejemos un poco más el correo para que la gente alcance a ver el, el, el correo. Creo que es inscripciones. Ahí, 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 lo, ahí en los comentarios va, va a salir el, el correo. ¿De acuerdo? Por favor, registren. Si les gustó, pueden volverlo a ver, pueden postearlo, pueden postearlo en sus redes. Si alguna de estas recomendaciones sirve para que seamos mejores seres humanos, muchas gracias. A ustedes, muy amables, eh, muy amables por su tiempo. A todos, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buen día.